Disfruta de los contenidos de NTV por TVN Play a la hora y el lugar que quieras. Vuelve Hora 25, conducido por Blanca Levín, un espacio de cultura, arte y espectáculo. Regresa a las pantallas de NTV y TVN desde abril. Música en vivo, entrevistas, panoramas, sorpresas y las mejores recomendaciones en Hora 25, la hora que no existe, donde todo puede pasar. Desde las 22 horas, NTV está autorizada a transmitir programación para mayores de 18 años. Thank you.
¿Qué tal? ¿Cómo los echábamos de menos? Hola, es Ángel, Álvaro, Tita, el Pancho, los tres aquí en Hora 25, comenzando nuestra temporada 2024, tocando la primera vez. Además, es la primera vez que los tres está en Hora 25. Esa. Yo soy Blanca Levín y vamos a seguir escuchando a los tres y conversando con ellos también. Se viene un primer capítulo muy espectacular. Vamos a tener a nuestros columnistas de literatura, Sergio Parra, y de música, Gonzalo Planet, que también van a ser parte de este programa especial de los tres en Hora 25, la hora que no existe, donde todo puede pasar. Años de música, y si hay alguien que sabe de todo lo que se ha dicho, escrito sobre la banda, es justamente nuestro espléndido columnista de música, Gonzalo Planet. Bienvenido a una nueva temporada de Hora 25, la séptima ya, segunda en la que estamos juntos. Muchísimas gracias, Blanca, un placer como siempre. Cuéntame, tú vienes a hablar de los tres, de distintas áreas, distintas aristas de los tres. Distintas aristas de los tres, pero específicamente centradas en su aporte a la música chilena, cómo la tradición folclórica chilena se queda inmersa en la propuesta artística de los tres. Esto es algo que tiene, es un proceso de larga data. Y es algo además de lo que no se ha hablado tanto. No se ha hablado tanto porque, bueno, todos los que hemos escuchado los tres por mucho tiempo sabemos que la música folclórica es un elemento importante en su música. Uh-huh. Pero cómo llegó, digamos, a los tres, siendo una banda especialista en rockabilly principalmente, es todo lo que vamos a estar dilucidando en esta columna, uh-huh, comentando distintos hitos. Pero hay un hito particularmente mayor, un hito que tiene nombre y apellido y que es Roberto Parra Sandoval, uh-huh, la gran influencia particularmente de Álvaro Enríquez, quien tuvo la ocasión de conocerle cuando los tres estaban instalando en Santiago a fines de los años 80, uh-huh, y Álvaro llegó a tocar a la Regia Orquesta. La Regia Orquesta era la banda que acompañaba al fenómeno teatral de La Negra Esther. Espérate, ¿ya había partido La Negra Esther con su Regia Orquesta cuando llega Álvaro Enríquez, o él estuvo en el origen de eso? Estuvo en el origen. Y de hecho tuvo una audición con el propio Roberto Parra. ¿En serio? Sí, se juntaron en la casa Nicanor. ¿Ya? Y Roberto Parra agarró una guitarra y le dijo, a ver, ven para acá. Y se puso a tocar unos foxtrot y Álvaro lo pudo seguir muy bien y le dijo, ya, sirve, tiene oído. ¿En serio? Y mira, estamos viendo imágenes del elenco original de La Negra Esther, ahí con Boris Cuercha, haciendo justamente, interpretando el rol de don Roberto Parra. Fantástico. Y de repente ahí aparecen esas imágenes, Álvaro con la guitarra, así muy, muy rapidito. Uh-huh. Y lo que se generó con La Negra Esther y Álvaro Enríquez y Roberto Parra fue, digamos, algo muy, muy importante, porque de algún modo Álvaro con Roberto generaron una amistad bastante estrecha. Uh-huh. Una amistad genuina que se arrastró por muchos, muchos años. Era como una especie de mentor, don Roberto Parra. Tenía una gran admiración, Álvaro, por él. Y aprendió mucho, digamos, como de la vida, porque Roberto Parra tenía una sabiduría que venía del mundo popular, por, uh-huh, decirlo así. Era alguien que no había pasado por la universidad, por ningún estudio formal. Pero, digamos, la vida, la marginalidad por muchos años, los bajos fondos, lo habían convertido en una persona muy particular y que compartía incluso nexos creativos muy insospechados con el propio Álvaro. Por ejemplo, Álvaro tenía la particularidad de ir al cementerio anotando los epitafios. ¿En serio? De las lápidas, como para inspirarse. Y un día se encontró a Roberto Parra haciendo lo mismo. No. Sí, ahí mismo en el cementerio general. Escribiendo los epitafios. Exactamente. Entonces, qué bonita anécdota. Entonces tenían, bueno, estos nexos creativos, pero también lo que sucedió ahí fue que Álvaro, que era un conocedor del rockabilly, del primer rock and roll, de Chuck Berry, sí, Jim Vincent, entró a otro mundo que no estaba tan lejos con Roberto Parra, que era como un bluesman, por así decirlo, ajá, pero de la música chilena. Entonces entró a otra música a través de Roberto. Que devino en el jazz huachaca, finalmente. El jazz huachaca y las cuecas choras. Porque, uh-huh, bueno, todos quienes tenemos más de 40
o más de 45, no sé, a esta altura, y alcanzamos a vivir parte de la dictadura, sabemos que lo que se promovía como música folclórica en ese momento era una parte del folclore. No. Exacto, no estaba popularizada este tipo de cueca en segmento, o sea, probablemente sí en el puerto de San Antonio, como una cosa muy popular, pero no de manera transversal, y yo creo que eso es lo que logran los tres con este lazo que estrecha con Roberto Parra. Absolutamente, en los submundos, porque lo que hacía Roberto, bueno, eran las cuecas choras, cuecas que vienen de la ciudad, como dice, por ejemplo, en El Arrepentido, no sé, cuecas carcelarias, en La Vida que yo he pasado, que habla que está bajo el puente del Mapocho, que sus mejores amigos fueron los gatos, que les ponía bicarbonato para las pulgas, no sé, todas esas temáticas, digamos, no eran de la cueca campesina de postal, por así decirlo. Perfecto. Oye, y el jazz huachaca, metámonos ahí un poco, ¿es Roberto Parra quien lo define de esa manera? Mira, es su hermano Nicanor. Es su hermano Nicanor, que bueno, como deben saber, Roberto Parra es parte de esta estirpe increíble que son los hermanos Parra. Y su hermano Nicanor, escuchándolo, dijo, esto es jazz huachaca. Y que tenía, digamos, algo de jazz, porque en realidad, mira, el jazz huachaca es como una mezcla de foxtrot, jazz europeo, había tango, bolero también, pero estaba muy, muy inspirado en un guitarrista belga, gitano, que hace como 100 años atrás fue muy popular, que se llamaba Django Reinhardt. Y Django tenía una particularidad. Él, en un accidente, perdió gran parte de su mano. Y quedó como con dos dedos activos. Y los médicos le dijeron, bueno, usted no va a poder volver a tocar guitarra. Y con esos dos dedos... Al belga este. Sí, al belga. Logró generar como un estilo propio. Como, un jazz europeo, medio gitano. Y eso fue una gran inspiración. Medio saltimbanqui. Medio saltimbanqui. Fue una gran inspiración para el tío Roberto. Así que el jazz huachaca se construye de todos esos elementos y fue central también en la formación de los tres. Bueno, ¿y quién es la que viene ahí? Que es una canción que había grabado también mucho antes de Roberto Parra, ¿no? Antes de los tres. Claro, claro. Mucho antes hay... Bueno, Roberto Parra venía tocando desde los años 50 más o menos, pero graba en los años 60. Y ya era una canción antigua esa. Ya era una canción antigua inspirada en todo ese mundo de jazz europeo, de Django Reinhardt, generando este lenguaje, como yo te decía, de los bajos fondos, de alguna manera. Claro que sí. Claro que sí. Oye, justamente tenemos una nota, una encuesta en la calle que preparó nuestra periodista Sofía Oxenberg, donde la gente cuenta cómo los ha influenciado la música de los tres en su vida, digamos, cómo la viven, cuál es su mirada sobre esta música y sobre justamente el folclore que nos traen. A ver, vamos a ver esa nota. Activo desde 1987 y oriundos de Concepción, tenemos el agrado de presentar La Revuelta de Pancho, Ángel, Titae y Álvaro. Es por esto que con Hora 25 decidimos salir a la calle a ver qué opina la gente sobre los máximos rockeros de nuestro país. ¿Cuál es su canción favorita de los tres? Por aquí, La Torre de Babel. Amor Violento, una de las que más he escuchado. Yo creo que Jamaica. Me voy a Jamaica, a la playa. A mí me gustan las cuecas que hacen los tres. ¿Las cuecas? Sí, tienen una en el MTV Unplugged, de El Arrepentido. Buenos covers. Escúchenla, están muy buenas. Déjate caer, déjate caer. Déjate caer, porque es muy removedora internamente y se siente cada palabra. Nunca he deseado mal a nadie, este es mi... primera vez. Somos tontos, no pesados. Somos tontos, no pesados. Ah. Esa del amor violento, ¿y quién es la que viene ahí? ¿Quién es la que viene ahí? Claro, sí, es viejo, antiguo, de los años 50, 60 más o menos. Y ellos la renovaron. La modernizaron. Es una banda que vino a surgir luego del retorno a la democracia, cuando se estaba abriendo todo un nuevo boom cultural, se estaba permitiendo escuchar nueva música. Ellos aprendieron también de grandes músicos como los Jaivas, por ejemplo. Cuando hicieron la producción Unplugged, eso fue fabuloso. Yo creo que es uno de los mejores discos que ellos tienen. No sé si fue tan así.
Incluyen harto corrientes culturales chilenas, de música en general, y les gusta como indagar en distintos sonidos folclóricos, y no solo de Chile, sino como de Latinoamérica en general, entonces tiene una gran propuesta artística. Siento que su formación a lo largo de los años permitió que hoy existieran muchas bandas como las que hoy existen. La música chilena tiene que estar siempre, tiene que estar presente porque es parte de la cultura del país, así que no pueden faltar los tres en ninguna parte. Fue una de las pocas bandas chilenas que han hecho historia en la música, en realidad, pues en el rock. Tomar todo lo que es, por ejemplo, la cueca, y la trabaja con, no sé, guitarra eléctrica, con batería, entonces logra como tomar algo muy chileno. Me encantan los grupos que ocupan su música para hacer algo contestatario. La puesta en escena, los videos, las canciones poéticas también. Yo creo que son de las grandes bandas de Chile. Son como semidioses, yo creo. Que estén de vuelta, eso es una inspiración para muchos músicos también, que se junten, se reúnen. Transmite a los jóvenes el esfuerzo y la constancia, que se logra hacer algo bueno con trabajo. En la Torre de Babel vivían 50 cigarros, vivían amontonados, de hecho todos de papel, de estación de Gabriel. Son una banda muy querida por la gente, los tres. Es muy bonito como la gente se manifiesta con los tres. Muchos hacen referencia al folclore. Sí. Y es algo que no habría sucedido sin la influencia de Roberto Parra. Yo te voy a mostrar aquí esta réplica de un folleto bien humilde, cómo se publicó por primera vez Las décimas de La Negra Esther. Creo que yo lo tuve también. Y bueno, sin este folleto Andrés Pérez no habría montado la obra de teatro. Esto estuvo inédito un buen tiempo. Ajá. Y lo interesante con los tres es que ellos no solamente, mezclaron el folclore chileno con la música rock, sino que lograron generar un impacto cultural. Exacto. Y en la encuesta de la calle, varias personas mencionaban el tema del MTV Unplugged, que fue tan importante en la historia de la banda. ¿Por qué? Bueno, justamente iba a eso porque, bueno, yo creo que primero, por muchas razones, era la primera banda chilena que hacía un Unplugged, entonces había mucha expectación. Primero por chileno que estaba en MTV, en Miami, y por este golpe de gracia muy importante que fue incluir el segmento final que tenían las cuecas y Foxtrot de Roberto Parra. De hecho, la idea inicial era llevar a Don Roberto a Miami. Uh-huh. Eso era lo que quería. Aparte que fue realmente desenchufado, porque casi todos metían alguna cosa eléctrica ahí entre medio y este fue Unplugged, Unplugged. Es cierto, no mucha gente se da cuenta de eso. Hay muchos Unplugged que están electrificados. Uh-huh. Pero este, los tres fueron muy rigurosos. No hay ningún instrumento enchufado. Están las guitarras con micrófonos. Ajá. No hay ningún cable de verdad. Y eso lo hace bastante único y muy poco comparable. Creo que el de Paul McCartney es el único Unplugged que es así realmente desenchufado. Paul McCartney y los tres, cáchate. Claro. Y además los tres instalan la cueca en Miami. O sea, yo creo que es la primera vez que se escuchó cueca fuera de Chile en ese momento, y más encima cueca chora. Y el impacto que generó acá, bueno, tú te acordarás, o sea, todo el mundo cantaba, sobre todo la sección de cuecas y foxtrot, sonaban en todos lados y generó cosas muy inéditas para ese momento, como que la gente joven ligada al mundo rock y pop bailara cuecas en las discotecas, por ejemplo. Esa era una cosa que no sucedía y que tuvo un efecto muy concreto en el siguiente movimiento de los tres, que fue la Jane Fonda. Sí, antes que pasemos a la Jane Fonda, ¿es el disco MTV Unplugged el más vendido de los tres? Es definitivamente, sí, el más vendido de los tres. Uno de los más vendidos de la década de los 90 en Chile, incluso. El más vendido por la extinta cadena Feria del Disco en su más de medio siglo de historia. El definitivo superventas de los tres. Buenísimo. Ya, ¿y la Jane Fonda entonces? Bueno, la Jane Fonda fue el siguiente paso, porque bueno, estaba la gente joven bailando cueca en discotecas. Y bueno, alguna vez Roberto Parra le dijo a Álvaro Enríquez, oye, ¿por qué no armamos una Fonda, nos vamos mitimota? Nunca se hizo eso, pero fue la inspiración para que Álvaro tuviera la idea de montar la Jane Fonda, y que ahora ya es una institución. O sea, y sigue existiendo. Sigue existiendo de manera prácticamente ininterrumpida por casi 3 décadas a estas alturas. Y bueno, generó algo muy, muy único, como todo ese mundo de Roberto Parra, los viejos en ese momento que tenían como 70 y tantos años, que acompañaban a Roberto. Tocaron con los tres, no sé, Pepe Fuentes, Rabanito, Pollito González, que era un pianista, todo gente mayor que no tenía ningún acceso a tocar para gente joven. Claro, y los tres además hacían un concierto completo en la Hacían un concierto completo, invitaban a otros artistas, estaba la Sonora de Tommy Rey, bueno, y muchísimos, muchísimos artistas han pasado por la Jane Fonda. Tengo unas poleras de la Jane Fonda, que ¿sí? Parece que mandaste tu regalo, las uso pijamas, son grandes, son lindas, pero son grandes.
Para dormir también. Oye, hasta en pandemia hubo Jane Fonda, porque yo tengo incluso una mascarilla de la Jane Fonda. Claro, claro, y se grabó aquí en los estudios de Televisión Nacional, en pandemia, se transmitió en línea. Estuvo muy buena con los Jaiba, María Esther Zamora, Buddy Richard, los tres. Bueno, María Esther Zamora, que va a estar ahora también en los conciertos del Movistar Arena con Torito Alfaro, teloneando a los tres. Gonzalo, y hablando de otros artistas, tenemos una nota también preparada por nuestro flamante periodista Tomislav Tomic, con músicos chilenos que hablan sobre la influencia de los tres. Muy bien. Bueno, veníamos del retorno a la democracia en un momento en que no se sabía muy bien cómo iba a ser finalmente la expresión artística, y los tres irrumpen de una manera tan elegante, tan sofisticada, con un sonido distinto. Creo que lograron dar con un público muy transversal, y eso es esencial en la carrera de un artista. Siento que todo el aporte que ellos hicieron con traer el folclore a las nuevas generaciones a mediados de los 90, un encuentro fantástico. Una música que estaba totalmente pensada y relegada a las fiestas patrias, por ellos marcó a toda una generación, identificó a toda una generación. La música de ellos tiene mucha identidad nacional, es muy identitaria. Nos reconocemos ahí como chilenos dentro de esa música, y eso no es fácil, somos latinos, ¿cierto? Producir esa sensación desde el rock, que es un idioma distinto, digamos, no es fácil. Y desde ahí como que abrieron un espacio que sentíamos propio. Y además todo esto envuelto en una calidad musical muy, muy valorable también. Es un gran aporte el que ha hecho. Estamos muy contentos con Flores Alegría de ser una de las bandas teloneras. Sin duda los tres son una de las bandas más importantes de nuestro país. Encuentro que es un símbolo de la excelencia musical. Sus canciones abarcan un montón de paletas de colores que sin duda a todos nos tiñe un poquito. Yo creo que fue crucial el hecho de que hayan tocado cueca en el Unplugged, allá en Miami. Eso fue como importante. La musicalidad, las temáticas de las letras, es como todo muy elevado. Lograron hacer buenas canciones, y esas canciones se transformaron finalmente en himnos populares. Muy chica, los fui a ver, bueno, yo soy de Arica, los fui a ver al estadio Carlos Dearborn. Recuerdo haber escuchado todos los grandes hitazos y haber conectado profundamente siendo muy niña con ellos. Cuando me preguntan por los tres, yo pienso en Los Ilegales. Los Ilegales fue la banda que formaba Álvaro Enríquez y Yogi Alvarado, después que fue el fundador de Emociones Clandestinas, en el año 1984, cuando fuimos por primera vez Los Prisioneros a tocar a Concepción. Tocamos con Los Ilegales, banda que conformaban ellos. Tocamos en el Aula Magna por una entrada de 120 pesos. Recuerdo haber hecho una gira de prensa con el Ángel Parra, hasta todo el día arriba una van para un concierto. Y nada, por conocerlo, para mí, yo los miraba hacia arriba, obviamente. Aunque no teníamos tanta diferencia, pero igual era como más chica. Creo que fue el año 2000 cuando pararon de tocar por un tiempo, y ahí invitaron a participar en eso. Fue un recital muy entretenido ahí en el Teatro Oriente. Uno de los invitados fue el Bruno, mi hijo, que en ese tiempo tenía como 12 años tocando un bongo. Me acuerdo muy bien de cuando era muy chico, sí, en los 90, cuando vi la primera vez que vi el disco del Unplugged en físico, que lo tenía mi papá. Ahí fue la primera vez que los conocí. Agradecimiento nomás por todo lo que han significado ellos. A esta altura ya es patrimonial lo que ellos han hecho, ¿cierto? Pienso que su aporte fue súper importante, así que me saco el sombrero por ese trabajo que hicieron en ese momento, y desde acá les mando un saludo y todos mis respetos a ustedes. Mucha suerte. Los voy a ir a ver en el Movistar Arena el 28 de abril. Así que no, agradecer por la música, más que nada eso. Feliz de poder verlos de nuevo juntos. Por separado son geniales, pero juntos son lo máximo. Así que a seguir. Agradecerles habernos elegido, haber confiado en nosotros, que somos una banda, digamos, reciente, una banda chica. Estamos preparando un show muy bacán para poder acompañarlos el 27 y el primero. Me siento sobrecogida y profundamente emocionada con todo lo que está pasando, y espero que esta revuelta sea inolvidable para ustedes, así como
lo va a hacer para todos nosotros y para quienes también los vean en vivo. Un abrazo muy grande. Ahí estaban grandes artistas de la escena local reconociendo el enorme aporte de los tres y también aparecía Flores Alegría, que es uno de los tantos teloneros que anunciaron la semana pasada los tres en sus fechas en Santiago. En Concepción va a estar Ineino, además de Torito Alfaro. Torito Alfaro telonea todas las fechas de los tres, es un gran cuequero, pero además en Santiago va a estar Flores Alegría en dos fechas, Perroski en una y Miles de Aves en otra. Gonzalo, vamos con tu recomendación. Recomendación, bueno. ¿Lo dije bien todo? Sí. Ah, ya, muy bien. Excelente. Bueno, no podía ser distinto. No sé si conocen este disco. Vale, Callampa. Por supuesto que lo conozco. De Café Tacuba. Ajá. Bueno, es el único disco de Café Tacuba dedicado a versiones para otro artista, para uno en particular. Uh-huh. Apareció hace casi 20 años atrás y, bueno, es un mini disco, tiene algunas versiones muy únicas de uh-huh. Déjate Caer, Olor a Gas, Amor Violento, Tírate. Tiene una foto que reproduce, imita otra imagen de Fome, de los Fome, tres, exactamente. De esa época. Sí. Y bueno, y el título es bastante particular. Hubo una época, no sé si te acuerdas, que Café Tacuba venía mucho, mucho a Chile. Sí, claro que lo recuerdo. Claro que y lo alguien recuerdo. En la calle una vez les gritó, ¡Café Tacuba, vale, callampa! Y decidieron titular así el disco. ¿Qué es esto? ¿Qué significa vale, callampa? Y cuando se enteraron dijeron, bueno, este es el mejor título para un homenaje a los tres, que apareció justo cuando los tres hicieron su primera pausa, más o menos el año 2000. Por el año 2000. Y además es el único tributo que se le ha hecho a los tres. ¿De un artista propiamente tal? Sí, es el único disco dedicado ¿de un artista? ¿Porque hay alguno de varios artistas? ¿De varios artistas? Sepa, no, entiendo que no. No, ¿viste? Es el único tributo que se le ha hecho, porque los prisioneros tienen, no sé, dos, sí. Por ahí, ¿no? Sí, sí. Ya, de los tres no se ha hecho, así que ojo, o sea, ojo. Bueno, que quizás la revuelta puede arrastrar algo así. Sí, y bueno, Déjate Caer es parte del repertorio fijo de Café Tacuba. De hecho, yo estuve en el Festival Rec en Conce a fines de octubre. Y vi el show de Café Tacuba y siguen haciendo la coreografía de Déjate Caer. Es una versión muy distinta y sí. Estábamos viendo imágenes hace un momento de unas 65.000 personas que vieron a Café Tacuba hace algunos años, para uh-huh. sus 30 años, con Álvaro Enríquez, con Titade, tocando su particular versión de Déjate Caer. Increíble. Gonzalo, como siempre, una columna redonda, llena de información que no teníamos, datos. Muchas gracias. Nos vemos durante esta temporada de Hora 25. Un placer. Muchas gracias. Y ustedes no se vayan porque a la vuelta de esta pequeña pausa vamos a estar conversando aquí en el estudio con ellos, los revueltos. Con Álvaro Titae, Pancho y Ángel aquí en el estudio de La Hora que no existe, donde todo puede pasar. No se vayan. En abril tenemos grandes estrenos que celebran lo nuestro. Nuevas aventuras. Nos pondremos alas y al igual que las aves, despegaremos del suelo hasta alcanzar la altura necesaria para explorar la inmensidad del cielo. Más emoción. El agua es sagrado para nosotros. En abril celebramos la cultura. Desde las 22 horas, disfruta de nuevos programas en NTV, nuestro canal cultural familiar. Disfruta de los contenidos de NTV por TVN Play a la hora y el lugar que quieras. Existen en Chile bandas que se han convertido en una pieza clave de nuestra música popular, ganando también reconocimiento continental. Pero no son muchas las agrupaciones que han logrado inventar un sonido propiamente chileno gracias a la fusión de su música, su pluma, las letras y las temáticas. En este exclusivo podio no son tantas las bandas que se pueden mencionar, podríamos hablar de Los Jaivas, Congreso y por supuesto Los Tres, quienes se han convertido en la banda sonora de toda una generación y que hoy están de vuelta después de 23 años con sus cuatro miembros originales, siendo el Estadio Esterroa de la ciudad de Concepción el hito número uno de esta revuelta. Estimada audiencia, con nosotros está Álvaro, Pancho,
Titae y Ángel, aquí en el estudio de Hora 25, con ustedes, los tres. ¿Cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. ¿Bien? Qué linda presentación. Ah, qué bueno que les gustó, la hicimos con mucho cariño. Sí, está súper. Nos preparamos para esto mucho tiempo. Oye, ¿qué es lo bueno de rejuntarse? ¿Qué es lo mejor de reencontrarse en esta revuelta? O podríamos llamarlo más bien un... ¿Remember? Revuelta es mejor. Revuelta es mejor. Revuelta es mejor. Pero después el remember, uno como que de repente tiene, vuelve con la ex, puede tener una buena experiencia. ¿Tiene su... Pero revuelta es mejor, aunque sea con la ex, revuelta es mejor. Sí, es verdad, es verdad. Oye, bueno, pero... ustedes bautizaron esta gira o este reencuentro como La Revuelta y a mí me gustaría saber por qué eligieron ese nombre. Puede partir... Se me ocurrió a mí porque era como... Somos nosotros también, revoltosos. Tenía que ver con rock and roll. Uh-huh. Además hay una nota musical también en el nombre. Revuelta. Ah. Podría ser mi vuelta. Fa vuelta. Entonces, lo encontré que pegaba muy bien con lo que estamos haciendo ahora. Perfecto. ¿Y a ustedes les pareció que el nombre estaba perfecto, Titae? Muy bien. Muy bien. Sí, usualmente sí. Cuando Álvaro... El primero que habla siempre. Ya, vamos a mirar todas las preguntas. Sí, el primero Álvaro, después... Ya, perfecto. Es un buen nombre. Tiró revuelta y todos quedaron así. Ya. Es como las canciones que hace el Álvaro también, que dejan a las personas como... A ver, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? No, pero no dijo eso. Y eso es lo bonito, que tenga una doble, tercera, cuádruple... Interpretación. Mirada, ¿cierto? Bueno, claro que sí. Entretenidos. Bueno, el último concierto que ustedes hicieron, los cuatro juntos, fue en el Café de las Artes, ¿cierto? Sí. A mí me tocó transmitir ese concierto para una radio amiga en la que yo trabajaba. Pero así que estuve presente en ese momento. ¿Cómo se ven ustedes en esta revuelta? ¿Se ven, por ejemplo, cumpliendo 55, 60 años de trayectoria como bandas como, no sé, Congreso, Los Jaivas? ¿Les gustaría algo así? La cara. Ya está ocurriendo. Pancho, ¿te gustaría algo así? Es que ya está ocurriendo. O sea, yo tengo 57. Yo creo que tenía 56, pero me recordaron por ahí que no, tenía 57. Pero esa es tu edad. Yo hablo como de la edad de la banda. La edad de la banda, sí, pero es como un momento de celebrar este reencuentro y de retomar esta discografía que nos nutre. Y nos alegra porque desde el momento que nos ponemos a tocar se da la química, todas esas cosas que suenan medias cliché, pero que no se transforman más que en celebraciones espontáneas de tocar música y de mirarnos las caras y de pasarlo bien, digamos, entre el sentido del humor y la interpretación, sin dejar de lado que hay un rigor bien potente en términos de interpretación, de que las notas nunca sobren. Uh-huh. Y que las canciones requieren eso y siempre lo requirieron. Buenísimo. Mm. Y, a ver, esta es una pregunta. Esto es una película. Esto es una película. Estamos en una película. Sí. Bueno, hablando un poco como de la discografía de los tres, y esta pregunta es para los cuatro, así que los cuatro aquí están invitados a contestar. ¿Cuál? Bueno, puede partir Álvaro. Mira, claro. Ahí está Alvarito, ya está respondiendo. Sí, ya está respondiendo, pero no he hecho la pregunta todavía. Ah, ya. No, la pregunta es como del catálogo de los tres, de todas. Ay, mira qué lindas estas imágenes que estamos viendo. Por eso viendo. Ustedes mira, muy jóvenes. ¡Oh! Luis Miguel. Luis Miguel. Oye, ¿cuál es la canción, si tuvieras que elegir una canción, la que más te gusta tocar o la que más te mueve la fibra quizás al escucharla? Y esta pregunta es para todos, la que más les gusta tocar... La que más les conmueve también, y para los fanáticos. Yo creo que Te Deseo es un muy buen resumen de los tres, del estilo de los tres. Uh-huh. Esa es de mis canciones favoritas. Wow. Sí. Buenísima. ¿Ángel? Me gusta... La Feria Verdadera, ahora último, lo he disfrutado mucho como composición, como que la he ido entendiendo. Tiene unos recovecos en la composición que son diferentes a todo lo anterior que se ha hecho con los tres. Y donde toco el lap steel también, que me encanta la mezcla de guitarra y después pasarme al lap steel mientras tengo harto con eso. Me gusta. Hermoso. Roberto. Mira, yo creo que Déjate Caer es un clásico y tiene algo, tiene un aire ese tema, que es una cosa que como empieza, que la parte instrumental, toda esa parte. Es bien especial ese tema. Y tocarlo aquí con los cabros, mucho mejor. Buenísimo. Sí. ¿Pancho? Difícil, ¿eh? Mira...
Yo estoy de fiesta acá porque no toco con ellos hace 23 años. Entonces, cada vez que toco un tema es una experiencia súper... Es bien importante para mí porque 23 años, especialmente con Álvaro y Titae, que no nos veíamos, entonces cada vez que toco es como... ¡Ah! Emocionante. Es emocionante. Agradecido de la invitación y agradecido de que me suavicé y dije, ok, vamos a tocar. No, o sea, todo eso pasa, ¿no? Entonces, elegir un tema para mí ahora, todo el repertorio que estamos tocando es una experiencia... Tocarlo con los muchachos es súper, muy potente para mí. Buenísimo. Y bueno, me imagino que las tres canciones que ustedes acaban de mencionar están en el setlist de estos conciertos de La Revuelta. No se sabe eso. La última hora. Ay, pero ¿cómo? No se sabe, no se hay sorpresa. Y cuando ustedes eligen las canciones para tocar en vivo, ¿toman en cuenta también las preferencias de los fans, por ejemplo, lo que les dicen a través de, no sé, redes sociales o qué sé yo? No, porque no es ni una mala. Entonces, como que... La gente dice cosas y es bonito que hablen de eso, pero nos damos cuenta que les gustan las canciones en sí, todas. Y son todas como medio hits. Es son que todas es un cancionero buenas, popular importante, ¿no? Importante, son muchas. Entonces, lo bonito es que tenemos mucho de dónde tomar de todas las influencias. Hay unos segmentos más rockabilly, hay unas cosas más psicodélicas, está lo chileno. Claro. Debe ser difícil elegir entonces más, ser listo, ¿no? No tanto, porque en realidad son las canciones que, como te dijera, que son más naturales para nosotros también. Yeah. Tocar rock and roll es como súper natural para nosotros cuatro. Uh-huh. Eso. Mira. Uh-huh. Oye, antes de seguir con esta conversación tan amena, voy a decir cuáles son las fechas que ustedes tienen a continuación. Oh, no, a mí me dijeron, es... Roberto, que tú eras muy bueno para recordar las fechas. Yo sé que te dijo eso porque estabas muy equivocado. Pero el 6, mira, seis es la vuelta... Con todo, el primer recital que en la ciudad natal. Que marca, que nos va a marcar, claro, en nuestra ciudad, en Concepción, en ese estadio que siempre soñamos tocar en ese estadio con el estadio lleno. Y va a ser el 6 de abril. Y eso va a estar increíble. ¿Y luego? Todos invitados. ¿Y luego? Vayan, muchachos. Y después seguimos en el Movistar Arena, uh-huh, que son las fechas son, Ángel. No quisiera. 27, 28, 30 y 1 de mayo. Entonces y en el Movistar Arena. Vamos a pasarlo en la ciudad de Santiago. Pero ojo, tienen después también agendadas el 1 de junio en el Estadio Sokol de Antofagasta. Sí. ¿Sí? ¿Sabían? Sí, algo no sabía. ¿Sí? Ah, qué bueno, sí, que les contaron. Y el 8 de junio en Puerto Montt Arena. Sí. Van a seguir agendando fechas, me imagino, según cómo. Queremos vaya llevar a la provincia también esta junta, esta revuelta. Y claro, se vienen varias cosas más. Buenísimo. Sí. ¿Y cuál creen ustedes que es el principal desafío que ha sido para ustedes montar esta gira, Álvaro? Yo encuentro que ha sido todo bastante fluido en realidad, ¿no? Uh-huh. No ha habido ninguna dificultad, las cosas cuando no estamos de acuerdo las conversamos, o sea, ha sido súper fluido, muy, muy bueno, muy agradable también estar así tocando. Bueno, es impresionante, sí, del tiempo que llevamos tratando de juntarnos y han pasado como 5 meses de ensayo, son caleta de ensayo, sí. Entonces son muchos momentos de trabajo. En que pasan cosas muy bonitas y emocionantes en cada interpretación de cada canción, recuerdos, las tallas. Es bien especial, bonito. Mm. Qué bueno. Lo que decía Pancho. Sí, pues como volver a encontrarse. Volver a tocar juega, porque tú, yo los punteos del tío Roberto los tuve que... O sea, siempre lo hago, trabajo en mi casa con YouTube, me trato de estudiar y decir, oye, ya, ponte al día, porque... Y ahora está como volviendo ya más natural todo. Ay, no lo tenía tan... Pero ya está incorporado. Está incorporado. Sí. Oye, vamos a hablar un poquito ahora de actualidad de los tres y del futuro también. Ustedes la semana pasada anunciaron cuáles van a ser los teloneros de sus espectáculos, digamos, por lo menos en Santiago y en Concepción. Va a estar Perroski teloneándolos en una fecha, Flores Alegría, Torito Alfaro va a estar en todas las fechas, Miles de Aves también, y Ineino, que es una banda local de Concepción. Entonces, ¿no? Y también María Esther Zamora, que va a estar invitada con Torito Alfaro. Ah, buenísimo. Además, haciendo para cueca. Coronar. Ahí, para calentar los motores del Movistar Arena. Sí. ¿Y ella también va a ir a Concepción junto con Torito? No, ella va solamente acá en Santiago, las 4 fechas de Santiago. Perfecto. ¿Por qué ustedes eligen a estos artistas? Me gustaría saber. ¿A los cuequeros, dices tú? A todos los teloneros. Porque nos gustan.
¿Les gustan? Claro, o sea, digamos, elegimos como lo que más nos agrada y nos ponemos de acuerdo y listo. ¿Y tiene que ver con la música que están escuchando ustedes hoy día, por ejemplo? No necesariamente. Por lo menos cuando nos mandamos los links de Spotify, o sea, Flor de Alegría me impactó de una, así dije, wow, suena increíble, buen guitarrazo, buena voz, se entiende todo, las letras son... Está todo pasando ahí. Ay, pero qué bueno. De una, sí. Pero cosas así, ¿no? Así que vamos por la lista y chequeando ahí. Y en general, ustedes cuando escuchan música en sus casas, ya como en la privada, ¿escuchan lo mismo de siempre, básicamente? ¿Escuchan bandas nuevas, internacionales, se van renovando? ¿Cómo les llega música nueva? Eso me gustaría saber. Yo llego hasta como el 82, más o menos. De ahí no pasa. Post-punk, listo. Hasta ahí, claro. No sé, yo escucho, bueno, Don Robert siempre, todos los días. Estoy escuchando mucho a Howlin' Wolf también. Y he estado escuchando The Last, como siempre. Y el disco del momento es Revolver. Revolver. Discaso, pero es como el disco del momento lo permanente. Escucho de atrás para adelante, de adelante para atrás y así, allá para acá. ¿Y tú, Ángel? Yo escucho de todo, realmente folclore, a mi papá, me paso por la violeta, trato de entender los rasgueos de la violeta, después me paso al Don Robert, después estoy con el rock and roll, cuando veo en YouTube de repente agarro unos boogie boogie como del año 20. Qué bonito. Y también escucho cosas que mi hija de repente me transmiten, como Wyatt's Blood o como Black Pumas, o cosas que me sorprenden más actuales, pero... Tampoco escucho tanta música. Generalmente ahora último he estado escuchando a los tres. Eso. Sí, bueno, es que también cuando uno escucha la música para atrás que ha venido escuchando siempre, también siempre hay cosas nuevas que uno va descubriendo, ¿no? Como... Sí. Sí. ¿Sí? Por supuesto. ¿Tú qué escuchas, Pancho? Yo depende de lo que esté haciendo con mi señora en el día. Oiga. Claro. No, pues. Ahí hay una variedad. Tenemos jazz, tenemos rock and roll, hip hop. Tienen como horas del día, por ejemplo, música para desayunar. Exactamente. Depende en mi casa, cuando chica, por ejemplo, escuchábamos Cat Stevens en los desayunos. Sí. Claro, por ejemplo, sí. El domingo. Depende, el sábado y domingo disyoquea a Cristina. Buenísimo. Hay un elemento extraño que es el famoso algoritmo que nos persigue en todos lados, sí. Que está ahí en YouTube, en todos lados, entonces de repente aparece esto, ¡ah, qué lindo! Y después aparece Carpenters, y después de Carpenters se junta con otra cosa más, y en Spotify pasa lo mismo. Entonces, el dictador algoritmo. El dictador. Sí. Tal cual. Sí, vaya el dictador. Me gustan los vinilos, tengo una colección de vinilos y nos entretenemos en eso. Porque ponía el vinilo y como que está en el café y tenés que ir a dar vuelta el vinilo para escucharlo entero, ¿no? Es bonito ese gesto. Te obligás a escuchar la obra entera, ¿viste? Por ahí. A mí también me gusta eso, es verdad. Sí. Ustedes como banda son responsables de poner en valor la cueca chilena, ¿no es cierto? Gracias al rescate que hicieron de la obra musical de Roberto Parra, que justamente lo mencionaron ustedes en estas respuestas. También han hecho rock and roll, foxtrot, blues, han coqueteado con el jazz y el sonido de la nueva ola también. Y yo creo que sus seguidores les gustaría saber qué va a ser lo nuevo en lo que viene para adelante de los tres. ¿Por dónde irá ese sonido nuevo de los tres? ¿Por dónde irá? Bueno, tiene que ver con folclore, yo creo, y hay canciones nuevas. Así que vamos a trabajarlas y ahí seremos muy felices. ¿Pero siempre ligado a la cueca o quizás otros? No, de todo. Sí, de todo. Ah, interesante. Sí. Interesante, porque no sé si han explorado tanto otros sonidos folclóricos. ¿Y folclore chileno o latinoamericano? Folclore chileno. Ya. Sí. Fundamentalmente chileno. Folclore chileno, claro. Urbano. Que se note que somos de acá. Claro. Como cuando tocamos el Lollapalooza. Él decía... Hasta que se note que estamos en Chile, porque vamos a tocar una cueca. Exacto. Porque... Bueno, eso lo hicieron también en el MTV Unplugged, que fue bien impresionante. O sea, sí, llevaron la cueca a toda Latinoamérica y fue como... Y en México también defendíamos el escenario con cueca. Y también la gente queda como, este ritmo algo tiene de acá, pero no... Sí, pues sí. Y eso siempre se hizo, siempre se tocó. Y en Argentina, y en donde estuviéramos, cueca. Así que... Sí. Bueno, la chilenidad llegó al extranjero, además también con el disco tributo, que el único disco tributo de los tres que se ha hecho, que lo hizo Café Tacuba, además, claro. Con el título Vale Callampa. O sea, yo creo que ahí ya la chilenidad llegó, pero a un extremo, al Imperio Norte, así de una. Oye, yo quiero agradecerles que hayan venido hasta aquí al estudio de La Hora 25. Los vamos a tener tocando después. ¿Cuál es mi cámara? Esa es mi cámara, ¿no? La de allá. Los vamos a tener tocando también en un rato más acá en el programa. Ya. Pero vamos a ir ahora con nuestro columnista de literatura que nos trae un especial de los tres, justamente, aquí en La Hora 25, el gran Sergio Parra. Mucha suerte a ustedes en el estadio. Gracias. Vale, muchachos. Muchas gracias. Mucha suerte en la gira completa, que es todo lo que se viene. Los queremos mucho.
De verdad. Muchas gracias. Los tres. Igualmente. Larga vida a los tres. Gracias. Seguimos. Hora 25. Augusto Góngora. Hola, mi nombre es Sergio Parra y esta es la columna de esta semana. Estamos en la Plaza Caupolicán, en la cima del Cerro Santa Lucía. A fines del año 88, aquí se realizaron las funciones de la negra Esther luego de haber estado en Puente Alto por algunas semanas. Dentro del grupo de música que integraba a la compañía de teatro estaba un cantante y músico llamado Álvaro Enríquez. Cuando por primera vez te vi. Quizás uno de los grupos más importantes de las últimas décadas en Chile. Sus letras, escritas por Álvaro Enríquez en su mayoría, lograron captar una sensibilidad de una juventud que venía saliendo de una dictadura y entrando en una transición. Hablar sin pensar, pensar sin hablar. Los tres de alguna forma fueron viendo y plasmando en las letras lo que sería después un desencanto generacional. Quizás donde que mejor queda plasmado ese mundo fue en un programa realizado en el año 95 en el programa de MTV Desenchufado. Mira al cielo ceder y a la tierra después. Desenchufado es una de las grandes crónicas de un concierto. Los tres, pocos años después, publican quizás unos discos más importantes en su carrera musical. Fome. Me rendí una vida para poder matar. Lo que hace inteligentemente Álvaro Enríquez es volver a la poesía, digamos, no a la prosodia, ¿no? A la narrativa de las letras y haciendo que dos palabras o dos imágenes choquen como dos placas, ¿no? Produciendo un efecto auditivo, ¿no? Y visual de real importancia. Yo creo que Álvaro Enríquez tiene un talento para generar esos cruces y esas mixturas, ¿no? En sus letras. Fome, todo el mundo sabe que las letras reflejan una etapa de todos y del Álvaro en particular bastante difícil de cosas. Las temáticas del disco son medias densas, son medias para abajo, y es porque realmente estaban pasando cosas difíciles en su vida personal y en las nuestras también. Antes mi cabeza era un melón, podrido antes de tiempo, fuera de estación. Ahora soy un lastre de profesión. Duermo en un catre sin protección, como antes, más que antes, como ayer. Yo creo que ahí donde radica la fuerza en la composición de Álvaro Enríquez, que es como una parabólica, ¿no? Que va sintiendo los síntomas de la sociedad y los cambios. En las calles que te dieron el poder que ahora te pudre, pediste mil favores y dijiste algo más. Por eso va a ser muy bueno, ¿no? Ver a los tres en el escenario, ¿no? Volver a juntarse con eso. Con todos sus fans, digamos, toda la gente que de alguna forma siente que necesitan tener una música de fondo para seguir avanzando. Para mí los tres es como que usted me hablara de la ley y de los prisioneros. ¿La marcó? ¿Bailó sus temas? Sí, pero el que más me encantó, Torre Babel. Que bueno, lo vamos a poder ver en Hora 25. Un saludo a Álvaro Enrique, de una fan de aquí del Cerro Santa Lucía. Buenísimo, encantado.
pequeño era aquel y se llamaba Gabriel. Quisiera recomendarles tres libros más de los tres. Fome, un cancionero de las letras de esa placa. Desenchufado de los tres, cancionero y un libro infantil realmente hermoso. La Torre de Babel. Acá podrán encontrar las letras para guitarrear, cantar y, ¿por qué no?, llevarlos al concierto y poder con ellos acompañarlos en esta vuelta que no tengo la menor duda que será extraordinaria para un gran grupo, los tres. Gran columna, como siempre, la de nuestro panelista de literatura, Sergio Parra, que por segunda temporada nos acompaña en este Hora 25. Y muy buena recomendación la suya también, la de asistir a los conciertos de los tres con los cancioneros para cantar a todo pulmón. Aprovechamos de mandarle un saludo a Elizabeth, una funcionaria del aseo de la Municipalidad de Santiago, que justamente se encontraba en el Cerro Santa Lucía cuando estaba ahí Sergio Parra. Vamos a aprovechar de repasar las fechas de los conciertos de esta revuelta. ¿Qué les parece? 6 de abril en el Estadio Esther Roa de Concepción. Concierto que va a ser transmitido por Televisión Nacional esa misma noche. ¿Qué tal? ¿Qué les parece para todas las personas que no están en Concepción? 27, 28, 30 de abril y 1 de mayo en la ciudad de Santiago en el Movistar Arena. 1 de junio en el Estadio Sokol de Antofagasta. Y 8 de junio en la ciudad de Puerto Montt, en el Puerto Montt Arena. Esperamos que la revuelta se convierta en una gran gira y que vayan agendando nuevas fechas en otras ciudades de Chile. Así es que en ese entonces te vamos a mantener muy informado a través de nuestra cartelera nacional aquí en Hora 25. Y no te vayas, hacemos la última pausa del programa y a la vuelta, aquí, tocando en vivo nuevamente, los tres en Hora 25. Milenaria.